Pavis ahora para Gago, Gago para Pavón, 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 que va a ser Pavón, Pavón para Benedetto, 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 cántalo, 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 gol, gol. De Benedetto, que casi no lo grita porque es contra este club. Arrancó un Gago, pasó por el Pavón, definió bárbaro Benedetto. Señoras y señores, Boca puntero solo del campeonato. Boca 1, Arsenal 0. Muy buena presión en campo rival. Y hablábamos justamente de ese espacio que se genera entre la defensa y los mediocampistas. Boca presionó, salió rápido, alargaron para Pavón. Pavón ya lo tenía en el radar a Benedetto. Benedetto venía con la inercia, con el envión. Por eso gambetea así. Venía con la carrera ante un defensor estático. Un simple toque hacia un costado y una definición. Pavón, Peruzzi, acompaña a Benedetto. Atención que va Barrio. ¡Benedetto! El Pipa Benedetto dice que Boca le está ganando a Arsenal por 2-0. Que Boca es puntero absoluto del campeonato. Bien por Wilmer Barrios. Muy bien Barrios, se reconectó Boca en los últimos minutos. Y nuevamente, en las mismas circunstancias, ¿no? Un jugador que escapa, que consigue un espacio libre. Un desarreglo continuo cuando sucede esto. Cuando se le escapan las marcas individuales. Son persecuciones, abandonan lugares estratégicos para defender. Y de pronto se pasa un hombre y se encuentra... Bentancur, irá para Bentancur o no. Fabra y el centro para Benedetto. Mira, 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 mira. Cántalo, 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 cántalo. El pibe, 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 el pibe. Maroni. ¡Gol! Que no lo va a olvidar jamás, que no lo va a olvidar en su vida. Primer gol en primera con la camiseta de Boca, la noche del debut. Señoras y señores, Boca 3, Arsenal 0. Lo contaba la Torre, lo vio bien de entrada el pibe. Marca el tercero, Boca 3, Arsenal 0. Maroni nunca más lo va a olvidar en su vida. Y yo creo que Guillermo tampoco. Qué gol, qué gol hace, cómo la calza justo, pleno empeine. Hay un desmarque de Benedetto que le posibilita el espacio. Llegó silenciosamente a la zona como invitado y le pega un derechazo ante un Arsenal que da todas las facilidades. Y este pibe no se lo va a olvidar más. Y yo creo que Guillermo tampoco.